Han sido varias las oportunidades que he estado en Colombia. Y su capital, Bogotá, es sin dudas la ciudad a la que más veces he regresado. Para muchos, Bogotá es considerada una ciudad de paso. Posee pues el aeropuerto más importante de todo el país, desde donde se hacen importantes conexiones, no solo con el resto de Colombia, sino también con otros países de América y el resto del mundo. Sin embargo, al recorrer Bogotá de una forma consciente, sin apuros, a un ritmo tranquilo y fuera de los itinerarios turísticos convencionales, la sorpresa es grata. Una de ellas es descubrir los espacios naturales que posee este bello destino. Bogotá es mucho más que una ciudad de paso. Es un lugar para disfrutar del aquí y el ahora. Es un lugar para practicar caminatas conscientes o hacer fotografía mindful, entre otras actividades para el bienestar. Uno de esos lugares especiales es el sendero San Francisco-Vicacha, el cual se encuentra en pleno corazón de Bogotá. Se trata de una maravilla natural contigua al Cerro de Monserrate, exactamente en la falda del sector del Cerro de Guadalupe. El acceso al sendero San Francisco-Vicacha es por la carrera 1, número 20-65C. Su recorrido de 1,5 kilómetros aproximadamente te permite hacer una inmersión a un ecosistema de alta montaña, el bosque alto andino, así como observar valiosas joyas del patrimonio natural y cultural de la ciudad, como el Chorro de Padilla y la Casa de El Molino. El río San Francisco-Vicachá tiene una importancia ecológica así como histórica, pues se encuentra muy ligado a la fundación de la capital colombiana, siendo la primera fuente de agua de Bogotá. La caminata ecológica por ese sendero te brinda una experiencia de conexión con la montaña. Desde el punto más elevado, además, tendrás una maravillosa vista de todo Bogotá, protegida por los imponentes cerros de Monserrate y de Guadalupe. El arrullo del sonido de las aves nativas y del río Vicachá, o resplandor en la noche, en dialecto muisca, son la cereza del pastel. Este corredor ecológico se encuentra en proceso de recuperación y restauración de flora y fauna nativa. Por ello te sugerimos una visita muy responsable. Para que tu experiencia sea agradable, te alcanzamos estas recomendaciones. Calienta y estira antes de realizar la práctica de senderismo. Usa calzado deportivo, ya que hay piedras y tierra húmeda en el recorrido. Lleva agua en un bebetodo y evita usar botellas descartables. Incluye protección para el sol y la lluvia. De ser posible, anda en compañía de una persona más. Respeta la ruta autorizada. Y aunque el ingreso es gratuito y el sendero está abierto sábados, domingos y festivos, entre las 6 y las 11 de la mañana, consulte el horario y las restricciones actuales. Puedes llegar en vehículo particular, taxi o en bicicleta y usar el bici parqueadero. El sendero de San Francisco-Vicachá cuenta con baños, vigilancia privada, acompañamiento de la policía y servicio de enfermería de ser requerido. Definitivamente el sendero San Francisco-Vicachá es un microdestino mindful dentro de Bogotá. Si quieres ver alguna foto sobre el lugar, visita nuestro fanpage e Instagram, en donde nos encuentras como @placeok.